Moritán. ¿Vas a opinar algo de la renuncia de Moritán? Estaba grabando, no sabía nada, así que... Bien. ¿Era algo que esperabas que podía llegar a pasar? Eso no es verdad. Pampita, ¿te esperabas que Roberto renuncie? No digas cosas que no son verdad. Pero, digamos, pidieron que vaya a declarar. Vos podés negarte no, por ser la esposa. No, eso no es verdad. No es verdad. Estás la diciendo algo que es no falsa. Es verdad. Claro, ¿esperabas la renuncia de Roberto? ¿Te sorprende? Me estoy enterando por ser. Pero quizás era lo que ustedes esperaban, lo charlaron previamente antes de su separación. Chao, chicos. ¿Podemos saber cómo estás vos? Atravesando quizás esto, la persecución de nosotros, de los medios. Y tratando de estar bien por mi familia, porque tengo chicos que criar, chicos, ¿entienden? Tengo que estar en pie para criar a mis hijos. ¿Te cayeron mal las palabras de la mamá de Roberto, que dijo que vos habías sido muy dura, que le habías dicho que lo ibas a destruir? ¿O lo podés desmentir? No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia. Así que no voy a decir nada en ningún lado, nunca. Ni esta semana, ni más adelante, ni nunca. ¿En qué te estás apoyando, Caro, en este momento? En mis hijos, que son el motor de mi vida y que me dan fuerza para todo. Por suerte tengo toda esa fuente de amor y que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar y de salir adelante. Pero vos tenés acusaciones que le hacen a tu ex marido hoy. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se te pasa por el cuerpo? Que ojalá pidan disculpas todos los que dijeron tantas mentiras estas semanas. Pero bueno, eso en la tele no suele pasar. Pero claro, cuando mentira, se habla de casos... ¿Cuál es inocente con que él no es corrupto? Ojalá, como dedicaron tanto tiempo a decir estas cosas, cuando se sepa la verdad, le dediquen el mismo tiempo para aclarar las cosas. ¿Vos crees 100% que no? Yo hace mucho que estoy en los medios, sé lo tremendo que es estar expuesto. Y es una presión muy grande y bueno, no es fácil. La verdad que no es fácil en la carrera en la que estés, no es fácil. Bueno, pero se hablan de muchos casos de corrupción. ¿Vos nunca tuviste ninguna pelea, ninguna disputa legal, digamos? No, ¿te sorprende lo que es? Yo sé lo que es tenerlos a ustedes de enemigos, lo difícil que es. Pero bueno, uno elige las profesiones porque les apasionan, les gustan. Y bueno, si estás expuesto parecería que hay que bancársela, pero no siempre es fácil estar bajo tanto presión, la verdad. Se te ve triste, esa es la sensación. Me tengo que ir. Ya trabajé hoy, ya les contesté. Entiendan, tengo que estar bien, tengo que estar bien. Así que eso estoy tratando de hacer, volviendo a la rutina del trabajo, conteniendo a mi familia. Pero quizás para aclarar, si no querés, no, pero cuando se habla de tantos casos de corrupción últimamente de Roberto, vos, ¿crees que es todo mentira lo que se está diciendo, que no hay ningún caso de todos los que se están hablando que quizás pueda ser cierto? Eso lo va a aclarar la justicia y espero que pidan disculpas cuando eso pase. Me tengo que ir. Un beso enorme. ¿Te sorprendió que haya renunciado? Posible, pero me tengo que... Gracias, Pampita. Gracias, Pampita.